Vamos a hacer una figura más esférica que este, el nuevo balón de fútbol, el rompicosido decaedro. Hasta ahora este era el que se utilizaba, que es el icosaedro truncado, que no es más que coger este y cortarlo por un corte de tipo 2. O sea que dejamos aquí un hexágono regular centrado, de manera que esta arista sea igual a esta y a esta, dejando un triángulo en cada esquina. Entonces truncamos aquí una pirámide base pentagonal y lo mismo en cada esquina. Entonces, con un corte de tipo 2, que es este que estamos nombrando, cogemos el icosaedro, lo cortamos y obtenemos el icosaedro truncado, que es este. Aquí se ha esferificado un poco para hacer el balón de fútbol. Tiene una esfericidad del 86,74%, pero el que vamos a hacer ahora la tiene del 93,32%. Este tiene pentágonos y hexágonos regulares, y el que cogeremos ahora tiene pentágonos, cuadrados y triángulos. Es el que se viene utilizando últimamente y está construido a partir de este, en vez de este, ¿no? Lo que pasa es que este tiene un corte directo de tipo 2, mientras que aquí habrá que cortar y achaflanar aristas y vértices, ¿vale? Entonces, cogemos y dibujamos entonces esta figura, ¿no? Para hacerlo rápido, vamos a dar una medida exacta. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, de 10 centímetros. Así no tenemos que hacer la mediatriz para coger el punto medio. Entonces tenemos aquí el punto 10 y aquí el punto 5. Vale. Bueno, una vez que tenemos esto, hacemos la perpendicular por este punto y tendremos ahí ya una arista del cuadrado. Recordamos que los poliedros regulares se pueden inscribir y circunscribir en esferas y en cubos, por lo tanto podemos colocarlo según esta disposición, al igual que este. También lo podríamos colocar, por ejemplo, así. Y entrarían perfectamente encajados. De hecho, los dos están ya construidos de manera que puedan entrar en este cubo si fuera hueco y encajar perfectamente sus aristas centradas en las caras, ¿no? Es más, el segmento este está en proporción áurea con este y este lo está con este. Eso quiere decir que al sumar las dos aristas de icosaedro y dodecaedro tenemos la del cubo. Y al dividir esto entre esto da el número de oro. De igual forma, al dividir esto entre esto también da el número de oro. Bueno, pues vamos a hacer el cubo. Pasamos esta medida. Pasamos aquí. Bueno, podemos medir el 10 directamente y medir aquí el 5. Tenemos ahí 10 y medimos aquí 5. Y por último hacemos las dos perpendiculares. También podemos coger la medida esta del lado y hacer este vértice opuesto, que será la intersección de este arco con este. Vale. En todo caso, para curarnos en salud, vamos a hacer aquí las perpendiculares. Entonces tenemos aquí esta perpendicular y tenemos aquí esta otra. Con la referencia esta de aquí y movemos por aquí hasta tener el cuadrado ya completo. Bueno, una vez que tenemos esto, cogemos y prolongamos aquí las 5 unidades. Cogemos esta longitud, la colocamos aquí, unimos este punto con este y ahora cogemos aquí esta medida y cogemos aquí esta medida. Bueno, tenemos ya, como decíamos, el cuadrado tiene este lado que es a esto como esto es a esto y están en proporción áurea. O sea que la medida A es A, llega hasta aquí, hasta B, y esto sería de aquí a aquí, sería C. A es a B, como B es a C, y esto es el número de oro, 1,618033987574, etc. Bueno, una vez que tenemos esto, habrá que centrar esto y colocarlo aquí, etc., ¿no? Entonces cogemos también aquí el punto medio. Ya lo tenemos así, así no hubo que hacer la mediatriz. Y ahora sí, lo que necesitamos es el punto medio de esto, ¿no? Entonces cogemos esto y lo dividimos, como va a ser más preciso hacer, aunque aquí parece que es 38. Bueno, casi lo vamos a hacer con la mediatriz. Entonces
hacemos aquí este arco y este, y lo mismo aquí, este y este. Bueno, dibujamos esta línea y tenemos ahí el punto central, que será este. Por lo tanto, estas son las dos medidas que cogeremos, que será en realidad la arista del dodecaedro. La centraremos. Entonces dibujamos esta arista aquí. Hacemos las dos diagonales, una y otra. Y una vez que tenemos las dos diagonales, cogemos esa medida y la vamos pasando. Entonces tenemos esta longitud, la colocamos aquí. Colocamos también aquí y aquí. Cachis. La colocamos aquí. Bueno, pues ya tenemos todos los puntos, solo necesitamos aquí el punto central y ya podemos dibujar rápidamente el dodecaedro. Y sabemos que la figura se forma a partir de el dodecaedro. Entonces vamos a hacerlo mejor a bolígrafo. Entonces tenemos aquí el contorno, pasará por estos dos puntos, ahora viene por aquí hasta aquí. Hemos cogido esta medida, que es igual que esta, lo confirmamos, o sea que esta longitud tiene que ser igual que esta. Vale, entonces tenemos aquí esta, tenemos aquí esta, esta, esta. Bueno, por último, la intersección de esta línea con esta me da este punto, que unido con esto me da ahí el vértice del dodecaedro. Bueno, pues ya tengo el dodecaedro al completo. Recordamos que esta sería la planta de la figura, el alzado sería exactamente igual, pero girado 90 grados. O sea que esto sería la planta y este el alzado. Bueno, ya que si tenemos la figura según esta disposición, esta es la planta y este es el alzado. Como vemos, es la misma vista girada 90 grados, ¿no? Bueno, tenemos ya el dodecaedro regular, ¿no? Vamos a colocarlo aquí para que se vea que es esta figura, ¿no? La misma figura. Bueno, con precisión matemática. Y ahora vamos entonces ya a dibujar el rombicosido decaedro, el más esférico, la figura más esférica que dicosaedro truncado. Bueno, entonces, si nos fijamos, el rombicosido decaedro está formado por pentágonos cuadrados y triángulos. Entonces podremos centrar aquí frontalmente en verdadera forma un cuadrado, aunque todavía no sabemos, qué tamaño tiene. También aquí tenemos que centrar un pentágono sobre esta misma cara. Sabemos que todos los vértices están alineados con este, porque pertenece a la misma cara. Ahora, no sabemos el tamaño que tiene. Sabemos que es homotético del anterior, o sea que tiene los vértices alineados con un centro, de manera que A' y O están alineados. Pero si esto lo giramos, porque esta cara realmente está girada, está, o sea, no está frontal, sino que aparece inclinada, entonces cuando inclinamos el pentágono, por ejemplo, que quede así, pues el de dentro seguirá cumpliendo la misma propiedad, o sea que también el de aquí también seguirá manteniendo la alineación de puntos, o sea, la homotecia se mantiene al transformar la figura, ¿vale? Bueno, entonces sabemos que aquí va a haber un pentágono y que tiene sus vértices sobre esas aristas. Entonces necesitamos coger aquí el punto medio y calcular el centro del pentágono, ¿vale? Entonces cojo el punto medio de esto. Entonces el punto medio de esto es, a ver, esto es 34, 17, 15, 17. Entonces uno este punto con este. Y este punto con el central, y ese es el punto central del pentágono, ¿vale? Ya que este es el apotema, la intersección de dos apotemas, pues da la localización del centro. Bueno, tenemos ya ese punto, eso quiere decir que los vértices del pentágono estarán sobre estas líneas que tenemos aquí.
Bueno, ya tenemos ahí las cinco líneas. Entonces sabemos que el pentágono pequeño de aquí va a crecer sin llegar nunca a esto. Y el cuadrado que tenemos aquí centrado, que podemos hacer un cuadrado o si queremos también podemos coger uno de estos. No sabemos qué tamaño tiene, lógicamente más grande que este va a ser. Voy a colocar este, por ejemplo, entonces coloco este en las esquinas, lo centro bien aquí. Entonces sé que el cuadrado va a estar aquí, va a crecer, de manera que en el momento en que el cuadrado crece y el pentágono crece, la intersección de la línea esta, que sería la línea a 45 grados que pasa por este vértice, cuando corte a esta, esa es la solución, ¿vale? Porque sabemos que el pentágono va a venir por aquí, su vértice. Por tanto, el cuadrado pasa por este punto y pasa por este. O sea que lo que hay que hacer es esta línea y hay que hacer aquí la línea 45. En el momento en que se cortan las dos, ya tenemos el lado del cuadrado. A ver si hay aquí uno que vale para esa medida. No hay ninguno. Bueno, pues cogemos este. Entonces tenemos aquí esta línea horizontal, esta línea vertical, corta aquí y ahora venimos aquí y tenemos un cuadrado homotético del anterior. Bueno, pues este realmente es el cuadrado que forma el rombicosido decaedro, mientras que el pentágono pasa por este punto. Y ahora todos los lados del pentágono serán paralelos a las caras, porque esa es una de las propiedades de la homotecia. Bueno, pues solo tenemos que hacer por aquí una paralela a esta línea hasta que corte aquí a esta recta en este punto. Ahora haremos una paralela a esta y así con las demás. Y entonces ya tenemos aquí una cara que podemos prolongar, ya que es una de las propiedades del rombicosido decaedro. Podemos prolongar también esto. Entonces, donde corta aquí, aquí tenemos entonces esta línea. Y por último, esta línea que está, no hace falta prolongarla, pero bueno, será paralela a esta de aquí. Entonces, la tenemos aquí. Bueno, pues ya tenemos ahí dos figuras. Tenemos el cuadrado, tenemos el pentágono. Y ahora si prolongamos esta línea y esta, pues este punto va a pertenecer y este va a pertenecer a estas dos caras. Por lo tanto, una cara horizontal paralela a esta de aquí nos da la cara superior, que será esta. Bueno, entonces tenemos esta línea, tenemos esta. Esta de aquí será paralela a esta, ya que ese cuadrado mantiene por proyección las líneas paralelas. Por tanto, ya podemos venir aquí y hacer aquí una paralela por aquí, teniendo ya esta lista. Igual que es paralela a esta. Entonces, esta lo mismo, paralela a esta. Bueno, pues ya tenemos ahí dos cuadrados, un triángulo, un pentágono, ¿vale? Y ahora tenemos aquí otro cuadrado, ¿no? Otro cuadrado que va a exceder por aquí, con lo cual ya vamos cuadrando la figura. La arista esta vendrá en paralelo a esta, o sea que viene por aquí. Por aquí una paralela. Y aquí tendremos otro cuadrado, ¿vale? Bueno, tenemos luego aquí el vértice de la figura, aquí el vértice y aquí el otro vértice, ya que aquí tenemos estos cuadrados, ¿vale? Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, si nos fijamos, esta línea es paralela a esta de aquí. Eso quiere decir que en el momento en que tenemos aquí esto, bueno, tenemos el triángulo y aquí vamos a tener en esta línea una paralela a esta de aquí. Entonces ya hacemos aquí una paralela y aquí la tenemos ya paralela a esa línea. Bueno, recordamos, en este triángulo esta línea es paralela a esta y lo mismo pasa con todas, ¿vale? O sea que siempre vamos a tener en cada uno de los triángulos
siempre que va a ser paralela a las líneas del pentágono, ¿no? Entonces tenemos ya este pentágono que viene hasta aquí, luego tenemos aquí la continuación y ahora aquí tendremos por este vértice una paralela a esta y paralela también a esta línea. Vale. Entonces cogemos esta referencia, recordamos que esa referencia nos sirve aquí para esta y nos sirve también aquí para esta, teniendo ahí ya la posición exacta del cuadrado. Que necesariamente ese cuadrado va a venir sobre esta línea que tenemos aquí. A ver qué salió mal esa paralela. Entonces tenemos aquí ya la posición exacta. Bueno, pues ya tenemos ahí el romboide, que sería la representación oblicua del cuadrado, y aquí pues era su simétrica, con lo cual ya tenemos casi completa la figura. Ahora este punto pues también tendrá aquí su simétrico y al unir este punto con este tendremos ya el triángulo equilátero. Bueno, pues ya tenemos ahí, esta medida tiene que ser igual que esta, aunque no lo parezca. Voy a ver un poco mejor. Y tenemos ahí, y esta debe ser una línea vertical, igual que esta también lo es. Bueno, pues tenemos ya el triángulo y tenemos ese cuadrado aquí. Bueno, ahora tendremos la simétrica, podríamos incluso coger aquí esta distancia y pasar el vértice del cuadrado. Marcamos ahí el vértice, unimos este punto, así eludimos todo el cálculo anterior, soslayamos todos los pasos anteriores. Esto venía por aquí, esta iba a ser una paralela a esta. Y ya vamos terminando, por si tenemos una franja, pues ya tenemos las demás. Con lo cual tenemos aquí esta línea y ahora esta línea tendrá aquí su simétrica, ¿no? Y ya está ahí completo este fragmento. ¿Vale? Bueno, pues eso sería ya toda la figura. Toda esta figura ahora aquí se repite abajo, tenemos la simétrica, o sea que habrá que hacer aquí el triángulo también con su simetría, ¿no? Y bueno, recordad que ahora pues el lado del pentágono, que es este, está en verdadera medida, pues también quedará aquí perfectamente centrado, ¿no? Vale. Eso quiere decir que esta longitud del cuadrado y del pentágono debe quedar perfectamente aquí, ¿no? Si está bien dibujado, debe coincidir sobre esta línea, ¿vale? Para que cogeremos aquí la mitad esta y lo colocaremos aquí. Bueno, está bastante impreciso. Eso quiere decir que realmente aquí esto se debería estrechar un poco más, ¿no? Pues vamos a hacer que esto venga por aquí. Bueno, pues lo que decía, este lado del cuadrado tiene que venir aquí y coincidir exactamente sobre esta línea, que intentaremos simularla un poco más pequeña y dejar aquí una paralela a esta. Aquí la vertical tiene su simétrica y ahora aquí el pentágono, dejando aquí la simétrica a igual distancia. Bueno, con lo cual aquí tendríamos ya la posición del pentágono hasta aquí. Claro, es que aquí hay algo que falla y es lo siguiente. Claro, esto no puede llegar hasta el final, ya que esto ya me parece un fallo muy grande. Bueno, entonces esto viene por aquí, claro. Ahora cogemos esto de aquí y lo colocamos aquí. Esta es la medida real. O sea, la medida real del semilado del pentágono o del cuadrado es esta. Vale. Entonces, una vez que tenemos esta medida, hacemos una horizontal. La horizontal corta aquí. Eso es el punto final del pentágono. Aquí, hasta aquí llega la figura. Vale. Bueno, pues hasta ahí llega la figura y ahora, igual que tenemos aquí este lado del cuadrado, aquí tendremos otro paralelo, con lo cual ya tenemos esta parte. Vale. Y tenemos este pentágono. Deja aquí una medida igual arriba y abajo, ya que esta es vertical. Y esta será una paralela a esta. Bueno, pues ya
Tenemos entonces esta cara triangular. Y ahora otra vez haríamos lo mismo que hicimos aquí. O sea, haríamos una paralela, etc. Entonces aquí una paralela hasta que esta paralela corte aquí, bueno, hasta que corte al final. Este punto tendrá su simétrico aquí respecto a la horizontal. Y si nos fijamos cómo esto es el lado del cuadrado, pues pasará por esta línea y cortará aquí. Por lo tanto, más preciso sería unir así. Vale. Bueno, pues ya tenemos entonces también esta franja aquí, su simétrica, igual que tenemos esta. Ahora hacemos aquí la horizontal para tener el punto correspondiente de este. Si nos damos cuenta, esto pasará por aquí también y llega hasta aquí. Por lo tanto, a partir de aquí habrá que hacer una paralela a esta, teniendo aquí otra vez otro cuadrado y aquí bajando una vertical hasta que corta aquí a la simétrica de este punto, que vendrá, pues como decíamos, esto tiene que estar alineado con el cuadrado, ¿no? Porque tendría el pentágono que viene por aquí. Ahí fuimos algo imprecisos, ahora sí. O sea que viene hasta aquí. Si nos fijamos, esto es más ancho que esto. O sea que vendrá por aquí. Pues vamos a hacer eso algo más. Como vemos, este es más ancho. Deberemos dejar una longitud aquí igual. Vale, entonces cogeremos esta longitud, la pondremos aquí. Como vemos, es considerablemente más ancho. Es por aquí. Una paralela por aquí, ahora ya está más parecida. Bueno. Entonces tenemos esto, ahora sí que coincide con el cuadrado, o por lo menos se aproxima más. Y por tanto sabemos que llega hasta este punto y a este punto. ¿Vale? Con lo cual tenemos aquí ya este lado del pentágono. Ahora tendremos aquí el simétrico. Esto pasa por aquí, corta en este punto, entonces por aquí haremos una paralela que pasará por ese punto. Vale. Con lo cual ya tendríamos el pentágono, ya que bajando por aquí una línea vertical tendríamos aquí el punto del pentágono. Entonces tenemos los dos pentágonos y ahora hay que repetir esto aquí abajo y se acabó la figura ya. O sea que estamos el pentágono rodeado de los cuadrados, ¿no? De estos cinco cuadrados, 2, 3, 4, 5, y de los pentágonos entre los cuadrados, ¿no? Vale. Bueno, pues lo mismo. Aquí esta línea viene, pues aquí vendrá también en paralelo, tendrá aquí el simétrico respecto a la vertical, por tanto, el cuadrado vendrá por aquí. Entonces, por este punto, y lo mismo. Aquí vendrá por aquí y vendrá. Entonces ya tenemos ahí, estos dos puntos deberán quedar alineados los dos sobre una horizontal, pero no están muy simétricos. Vale. Bueno, pues ya tenemos la figura del pentágono y ahora aquí la paralela, de manera que esta línea será paralela a esta. Y aquí también esta línea, no ve que tenemos esto, esto será paralelo a esto. Esto habría que hacerlo con calma, con escuadra y cartabón. Vale, y será el simétrico de este punto. Vale. Entonces, uniendo este punto con este, ya tenemos ahí el triángulo simétrico de este. Y por aquí la paralela a este punto, su simétrico. Bueno, pues ya lo tendríamos completo y esta es la figura. Entonces ya para terminar y que se vea más claro, vamos a marcarla un poco más. Lo que sí, pues este es el vértice del pentágono, del triángulo, y por tanto este punto habrá que unirlo con este y por aquí una paralela. Ahí nos quedó otro cuadrado. Entonces siempre alternando el cuadrado, triángulo y así, ¿no? Recordamos que esto tiene 12 pentágonos, 30 cuadrados y 20 triángulos. Bueno.
Bueno, dibujamos entonces ya para concluir las líneas finales de la figura. Las marcaremos un poco más. A ver. Sí, con esto. Bueno, vamos a verlo con esto. Intentaremos ahora, cambiando la posición, así vemos mejor las simetrías, ¿no? Entonces, por ejemplo, o por ejemplo así. Bueno, pues ya terminamos. Entonces dibujamos el cuadrado centrado. Entonces, tenemos aquí esta arista, tenemos aquí esta otra. Esta y esta. Vale. Una vez que tenemos el cuadrado, ya vamos, para ir más rápido, a hacerlo a mano alzada. Tenemos aquí estas aristas del pentágono. Esta. Bueno, entonces tenemos esto que viene por aquí. El triángulo que no marcamos todavía, esa arista, su simétrico, el del pentágono y el del triángulo. Entonces tenemos aquí, siempre, como vemos, los pentágonos rodeados siempre de 5 cuadrados y entre ellos los triángulos, ¿no? Entonces esta línea tendrá aquí su paralela, esta paralela a esta. Bueno, esto, la continuación por aquí, de igual forma esto, la continuación, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Por aquí este triángulo, la continuación por aquí, su simétrico respecto al eje vertical central, el cuadrado que define aquí entonces este pentágono y aquí este otro. Bueno, ya vamos terminando. Entonces este triángulo aquí, este otro, lo mismo este aquí y este aquí. Y aquí una paralela, otra paralela, esta línea, la paralela a esta. Esto coincidente con la cara superior del dodecaedro, aquí también. Bueno, y esta es la figura ya completa, el rombicosido dodecaedro, ¿vale? Como decíamos, más esférico, bastante más esférico que el icosaedro regular, ¿vale? Bueno, por último, para que se perciba un poco mejor, vamos a darle un poco de sombras. Entonces, ponemos papel debajo para que recoja un poco . Entonces vamos a oscurecer por partes. Por ejemplo, ahora vamos a variar la posición así. Entonces, esta franja, toda esta franja, vamos a ir mejor por franjas. Cuando un poliedro, se pueden agrupar varias caras en cúpulas. Pues aquí tenemos la primera, entonces marcamos esta ligeramente más y esta lateral más, las laterales un poco más oscuras. Y esta un poco más que la de aquí. Bueno, pues ya tenemos la primera. Vamos a coger un difumino. Ahora cogemos la siguiente. La siguiente estaría formada aquí por esto. Entonces ahora pensamos en esta franja. Entonces vamos a darle a toda esta franja un tono medio. Y dentro de este tono medio, como siempre, las laterales más oscuras.
Bueno, tenemos entonces estas dos. Ahora pensamos en esta, aunque es irregular, no es como aquí, que todas estas son coplanarias, todas estas es como este fragmento, se podría apoyar todo en un plano, ¿no? Aquí ya no. Entonces, damos el tono medio, pero este todavía un poco más oscuro por estar en un lateral. Bueno, pues ya tenemos, entonces, vamos a ir sombreando, entonces tenemos esto. Esto de aquí y esto de aquí. Bueno, luego incidimos en los oscuros, igual que esta franja está en un lateral, pues también esto lo pondremos todo aquí en un lateral más oscuro. Y lo mismo aquí podemos dejar un poco de luz, entonces dejamos estos tres en oscuridad y ponemos un poco más de oscuridad en este. Ya tenemos aquí más oscuro, aquí también más oscuro. Vamos a poner este, el siguiente tono, un poco más suave. Este también un poco más suave. Y ahora aquí también pondremos el tono medio por aquí. Y aquí también respecto a los otros de al lado. Bueno, pues recordamos, digamos que esta es la zona de más luz y por tanto, según nos vamos acercando a esa zona, que un poco más oscuro, pues vamos clareando un poco. Con lo cual esto más oscuro que esto, vale. Esto también más oscuro que esto, y esto más oscuro que esto, por ejemplo. Bueno, así ya cuadramos un poco, aquí más claridad que aquí. Vale. Bueno, ya para terminar, dando más contraste allí en las zonas más extremas, las esquinas, un poco más. Lo mismo aquí. Lo mismo, por ejemplo, por aquí. Bueno, y podríamos seguir, pero bueno, con esto ya nos hacemos una idea. Bueno, pues esta es la figura del rombicosido decaedro. Como vemos, partimos de un dodecaedro para construirla, ¿no? Y poco a poco, pues, fuimos cogiendo los cuadrados, los triángulos que lo formaban, etc. Y como vemos, está inscrito perfectamente, de manera que sus caras están centradas en las caras centrales del dodecaedro, o sea que tendríamos la figura tal y como está aquí, pues tal y como partimos de la figura en esta disposición, así. Vamos a ponerla igual, donde no se vea manchado. Entonces lo tenemos así, ¿no? O sea que partimos del dodecaedro para coger ahí las distintas partes y vemos cómo se van repitiendo, ¿no? Por ejemplo, también esto debería ser más oscuro, ya que está aquí en la parte de abajo, y esto todavía más. Ahora ya sería cuestión de analizar bien los tonos, pero bueno, no es un trabajo de artístico, sino de geometría, o sea que, entonces, bueno, nos quedamos entonces con la posición de la que partimos del dodecaedro para construir al final la figura del rombicosido decaedro. Tenemos que ver que hay simetría respecto a este eje y a eje. Simetría así respecto a esos dos ejes para la construcción de la figura.